es va fer ressò de la investigació de Redó a partir dels articles apareguts en la premsa de principis de segle. L'estudi abarcava a mig món, però es centrava molt especialment en la ciutat de Río Cuarto. Hace más o menos entre 8 o 9 años, en Río Cuarto se recibió un correo donde se decía que había una página colgada en internet donde se buscaba a los vinaroceses que habían salido de esta ciudad. A partir de allí yo me contacto con el profesor Emili Fonollosa. Jo vaig posar en contacte la gent d'allí amb la gent d'aquí, que també s'interessava per les informacions, i va ser una mica, i és, una mica una corregida de transmissió. Hi ha una secció que es diu Fora Dubtes, en la qual a partir d'aquell moment va començar la gent a preguntar sobre descendents, si sabíem alguna cosa sobre família que tenia aquí i allà. A partir d'allí, los artículos que el professor Ramon Redó fue realizando, yo lo fui publicando en la revista Voces de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Allò preguntant i mirant pels apellidos, pues dic, pues vaig a preguntar-li en esta si tenen alguna foto d'estos tíos o gent. Alguns havien tornat, uns altres ja no van tornar mai més. El professor se fue nutriendo de una serie de fuentes, digamos, secundarias y primarias. Pero creo que acá también es muy importante la participación que tuvo la gente que tiene alguna vinculación directa o indirecta con los familiares que se fueron de Vinaros. La investigación presentaba dos fronts. D'una banda, els estudis paral·lels de Redó i la Universitat de Río Cuarto. D'altra, les recerques familiars a través del Vinaros News. A 2005, Redó publica Vinarosencs en Amèrica, treball que indaga en la relació entre les dues comunitats. És un trabajo donde hay digamos, actores visibles, pero también en esto hay que rescatar que este es un sentido homenaje de la recuperación de la memoria histórica y social. Ese es el sentido de todo esto, ¿no? Y creo que en eso, quien es como nieta de un vinarocense, creo que los vinarocenses han tenido en Argentina la impronta de otorgar sentido a la vida.